Esto era un pabellón de caza de la reina Isabel II, que era el pabellón persa, que se llamaba. Era la zona actual de la cúpula, que es de las partes que se ha mantenido inalterada. El edificio por un montón de vicisitudes, desde lechería, balneario, aguas medicinales. Tardamos aproximadamente 7 meses en poner aquello en orden de funcionamiento, porque había cosas muy mal. El escenario estaba que se caía, paredes dañadas, barandillas. Lo primero fue restituir a la sala su potencial de funcionamiento. En principio me sorprendió muchísimo porque considerábamos que era un edificio en protección integral por la historia que tenía, por su famosa cristalera, por la cantidad de imágenes internacionales que había producido con los espectáculos y programas de televisión que había habido ahí. Y nos llevamos la sorpresa cuando vimos la restauración que hicieron de que lo que se ha hecho no tiene absolutamente nada que ver con la sala original. Han agrandado por montones de sitios, pero han desvirtuado totalmente el funcionamiento inicial, hasta el punto de que la función principal era ser una sala de espectáculos, y ahora mismo el tema espectáculo pues es casi inexistente. Florida Padre era una institución internacional que había mantenido una tradición de espectáculo español, digamos que en lo que era en representación pública diaria, los ballets de flamenco y baile español que había ahí eran inmejorables. O sea, es que venían turistas de medio mundo a diario, como las salas de fiesta actuales, que normalmente funcionan solo 2 o 3 días a la semana. Los cambios de concesión administrativa. O sea, Florida Park no puede tener propiedad privada, puede estar en un parque público. Entonces, es un edificio que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Y cada X años se producen lo que se llaman concesiones. Hay una licitación pública y se va a licitación. Tina Turner, por ejemplo, Liza Minnelli, Mireille Mathieu, Olga Guillot, Elton John, o además a través de los programas de televisión, ya ni te cuento, y españoles todos. Una época en la que el artista que no pasaba por Florida Park era como que le faltaba algo. Es que era la sala que era capaz de reunir la mayor cantidad de prensa, la más dura. El artista que triunfaba en Florida, pues teníamos un marchamo de calidad.